general, la teoría política es bastante complicada, está llena de conceptos que a veces son difíciles de entender. Entonces, creo que para que nos entiendan todos los muchos telespectadores que tiene este programa, hay un refrán español que viene al dedo lo que está pasando. Dime con quién andas y te diré quién eres. Solo hay que ver con quién anda el presidente actual, Pedro Pues con Sánchez. lo mejor de cada casa, con los radicales, con los golpistas, con los separatistas, con los proetarras, con los populistas, esos son los que se apoyan para mantenerse al gobierno. Exactamente. Y luego, la ministra de Defensa, no hay que olvidar que es magistrada del Tribunal Supremo. Es una persona que está súper enterada, no solo por la posición política que tiene en el Ministerio de Defensa como ministra, sino que como magistrada del Tribunal Supremo conoce perfectamente que todas las investigaciones que pueda llevar a cabo los servicios secretos españoles, el CNI en este caso, están siempre respaldadas, controladas por un magistrado que está designado a tal fin en el Tribunal Supremo. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, mejor dicho, a mí cuando veo estas cosas que está haciendo el presidente Sánchez, me recuerda que quiere ser como Luis XIV a principios del siglo XVII en Francia, que dijo aquello de l'État c'est moi, el Estado soy yo. Y como el Estado soy yo, pues yo quito, pongo, cambio, modifico para mi beneficio, porque yo soy el rey, entre comillas, que yo creo que es el papel que le gustaría jugar a él en la política española. Pues estamos apañados porque además, para hacerse perdonar por los separatistas, como se está comentando, ha dado entrada a